¿Tú te acuerdas, Joaquín, cuando el romero era por la mañana? Los romeros, chavales. Era la tarde, tiene mucho lucimiento. Ahora, la mañana del romero, tú sabes que era preciosa. Y baja la broma al museo. Exactamente, porque después te entregaba en la calle, sé que llevaban los caballos continuamente. Y a un tiempo había más. La fiesta era más repartida, claro. Si por la mañana era romero, hasta las 11 que era Rosario, lo que claro motivó el hacerlo por la tarde, porque don Juan Infante Galán, el joven para descanse, en el cual le guardamos un recuerdo en estos momentos, pues hizo el romero por la tarde, que ya la Parma lo hacía, con idea de que la gente no le diese tiempo a desnudarse y que fuera una cosa típica. Ahora la fiesta estaba mucho más bonita y mucho más repartida. Yo de cosas de pegado a la cruz, de mucho. Ahora, de fiesta sabes tú más. Hombre, de fiesta, ahí depende de muchas cosas, ¿no? Depende de, como te he dicho antes, de un tema que te coja. Y vamos a ponernos a, por ejemplo, como te he dicho antes, del toro de cuerda. El toro de cuerda se traía aquí el toro, iba por la mañana, el pito lo recuerda bien, lo va a rezar. Cuando se iba a Cuadri, a la ganadería de Cuadri, se traía los toros de cuerda aquí para echarlo aquí. Y después de, hablamos también de toro de fuego, toro de fuego siempre de Carrión. Desde Carrión lo ha hecho aquí siempre el toro de y los cohetes también. Y una vez, eso lo preguntamos a su casa, que se trajo una cantidad, un camión de cohetes. Sí, ¿te acuerdas? No, oh, perfectamente. Un camión de cohetes, fuimos Juan de Morón, de Pinto, y fuimos un poco. Pero bueno, es antiguo, es antiguo. Bueno, pues. Por eso que es una tierra que tu bandera, iba a hacer un museo, a un romerí, yo dije, yo romerí, me reí, ya me di antiguo, se ponía un pino en la tarde, exactamente, pero pues no, no es que sí, iba a la noche de año, y con unos cabros, traía los pinos, esto estoy diciendo, cuando poníamos los pinos en la calle, y usábamos más a la juventud en particular que era fecha y tenía Carmelita, la mujer de Pedro del Agua. ¿Tú no te acuerdas de esa? No, era muy bonita que estaba la cosa, cuando quería meter esta cruz había una cosa ahí y la cosa tenía detrás de la puerta un jabón colgado allí y el cuchillo y una ropa vino en la mesa y todo el que estaba poniendo aquí en los pillos y esas cosas. Es que antes, todo el trabajo que este hoy vienen de fuera y te ponen palos, te ponen cosas, lo hacíamos nosotros mismos. Sí. Era un trabajo de noche incansable. Incansable. Hoy no, hoy se procura del alumbrado. Y ya tú no te tienes que preocupar, pero entonces no. Entonces que tiene que estar un sitio y está en otro. Y cuando guiaron la calle, que no. En el tiempo de dictadura, que no llevaban a la calle y no debían poner las banderas. Y se hicieron unos corredores en las paredes, y ponían que ir a la bandera. Ya de esto yo no me acuerdo. Yo puedo contar de, por ejemplo, de 40 años para acá, porque me lleva 40 años la capilla montándola. Tenemos el orgullo, Manolo y yo, de tener una bomba en el paso. Que nos costó, ¿cuánto fueron? 500 pesos. Entonces fueron la bomba con la coronita, 550 pesos. 550 pesos cada uno. Exactamente. Se restauró el cuadro aquel año. Se restauró también el paso. Porque aquí, en cada época han ido pasando, han ido haciendo buenas cosas. Paso a los pasos. Después los 100 pecados, que está precisamente Juan. Bueno, Juan, el pecado fue pedido por tu madre, nuevamente, y por Antonio de Teleforo también. Es que. ¿Y la insignia? Lo diseñó Juan, también, bueno, el señor Guión, por eso te digo Guión también, que en todas las épocas se la han ido haciendo cosas buenas, han metido una colección, se la han hecho algo. Yo precisamente cuando entré en la capilla, pues la capilla no diría más que el arco y los cuadros que había que ir a Don Trinidad para ponerle unos cuadritos a la capilla. Hoy gracias a Dios se monta sin tenerle que pedir a nadie. Los que están ahora están haciendo, los que han estado antes, por ejemplo, el subir la capilla, fue la época de Pagabutre, después esta gente la dejaron. Que dejaron esta gente de la capilla, pues sin puerta y como un salón simplemente. Ya la cogió Carmen, ha
a ella le debemos, porque por supuesto, Carmen, hay que ponerla donde estén las demás para arriba, porque una mujer que empezó a pedir, enlozó la capilla, le puso el pollete, le puso las vidrieras, le puso la puerta, le puso la puerta a la sacristía, y últimamente el retablo, la madera solamente, fueron 6,5 millones, más de dorado, que lleva al menos 3,5 millones, hecho libre. Eso ha sido ella con Juana, por supuesto. Juana. Ya Juana dejó y la pobre ya no puede, pero aún sigue luchando, ¿no? O sea que en todas las épocas quiero decir que hay una gente muy buena y que no me diga lo que están haciendo ahora, no. Lo que están haciendo ahora y lo que se hizo antes. Ahí todo el que estaba, está luchando por ella y haciendo cosas buenas y así está. O sea que... Hoy la juventud de Esparta, la juventud de Esparta me dice, yo, hombre, y tú eres que en vez de Cerrillo de aquí o de aquí, es lo que tú eres. Porque hubo en la catedral la exposición de imágenes de toda la iglesia, bueno, una obra de arte máxima, ¿no? Y decía que cómo podía haber esa grandeza en estas hermandades. Y yo le conté, mira, pues esta grandeza la han hecho los mismos hermanos, de risa, pidiendo, y es lo que es la manera de engrandecer una hermandad. Una hermandad, todo luchando. Luego, los antiguos también, el día de la Santísima Trinidad, el manquito, decía el manquito, siempre decía una misa. Se llamaba el manquito era un niño que estaba aquí, que era oficial, era... Teniente, Teniente coronel. Ese señor se llamaba Trinidad. Y antes de nosotros, pues yo le entregaba a Pablo un documento que según creo estaba en el archivo de la catedral, en la cual es del 1884. ¿Eh? Entonces vino un periodista, hizo un reportaje de las cruces, que ahí estábamos, que ahí está, y que esto fue porque esto de los modestos, en el vamos de esto, un señor que trabajaba allí en el archivo este, le dijo a Manolito, he encontrado un libro donde vienen las cruces de tu pueblo, del siglo pasado. Y claro, pues entonces le hicieron una fotocopia que Carlos la tiene, este la tiene en su de Pablo. Y entonces pues habla de unas cosas muy bonitas, entonces habla de que la Trinidad ya tenía su capilla, capilla de la Trinidad, que el hermano mayor se llevaba la cruz a su casa. Y entonces en la capilla quedaba otra de cristal, donde se le decían continuamente misa, ya durante todo el año. Y la calle Cerrillo, pues, tenía su cruz también, y Nietzsche. Las tres salían juntas. Sí, tenía procesión. En procesión juntas, iban a la iglesia, la Trinidad ocupaba el sitio de arriba como sitio preferido, por ser primera hermandad, que así lo explica muy claramente en el documento, y después la repartía, ¿no? Entonces, el C de Cerrillo, después de Barretraga, es el motivo porque después la Trinidad se quedó, cuando se separaron, ella se quedó lo que era el día de la cruz, que era el 2 de la cruz. Entonces Cerrillo era el 4 y el 5, y Nietzsche, el 6 y el 7, que según dice, todos los demás romeros iban a Nietzsche y al final Nietzsche ganaba. El dicho. Como la copla, ¿no? La copla. Exactamente. Nietzsche gana, coño. Al final, los de uno iban y los de otro también. Porque claro, Nietzsche es una cruz sin pique. Esta, la cruz, entonces nosotros teníamos una cruz que no es la que tenemos ahora, según el escrito. ¿Tú has leído, Marco, el programa que tiene Pablo? Ninguno de nosotros tenemos un programa del 1954, que fue el año que vino aquí el tablado. Pepito, de Narcoya. Tengo yo una fotografía con Pepito en la música. 1954, el Pablo tiene ahí. Exactamente. Pero sí tiene un recibo. Que vino el tablado con la música de Sevilla, vino qué año. Y la banda municipal. Y la banda municipal. Que venga la de ella. Maestro Braña. Pedro Graña, que se forma la Cancelería Real. La Cancelería Real, que Pepe le ladronaría del barcón, de donde tiene Pepe aquí más abajo, así de lugar, tiramos los tiros, a la padre que iba tocando la música, iba tirando los tiros él. Como se trataba de una cacería, pues iba acompañando los tiros. Sí, se oían los cascabeles y los caballos. Los cascos de los caballos. Y así era a veces las pijas de los caballos de arriba. Pero sí tiene un recibo del 1927, ¿eh? De esta mujer que murió aquí frente, de Pepa, la de la Pepeta, ¿eh?
que pagaba como diputado al año 2 pesetas. Y el recibo de 1927, que Pablo lo enseñara ahora que lo tiene ahí presente. O sea que Villar va siendo crucera de toda la vida, tiene muy buenas cruces. Estamos en el Romero, estamos en el Romero y un año vino el Romero, no sé si te acuerdas tú, que vino y aquí toda la carreta. Sí. Y aquí toda la carrera. Con la novia. Sí. Con la novia que era de Rociano. Leonor. Y fue la Romero, en el centro sí yo, un restaurante, y en el otro lado está. Yo creí que era tú. Bueno, yo no sé si. Pues yo he ido 3 o 4 años a Romero. Pues no lo sé. Y después venía Manolito. Ah, fue un año. A ver, un año. Que Moña, el viejo. Moña, viejo, adiestró unos toros que estaba con la gente en la pila y preparó unos toros, no lo agarró, de manera de que llegaron a la capilla y se arrodillaron. Y se arrodillaron los toros. Yo eso no he oído, yo no recuerdo de haberlo oído. Y la carroza era chaval padre. La carroza era muy bonita, tiene un formato, una capillita. De la muy bonita. Y aquí sí. Precisamente aquí la puede que sea. Exactamente. ¿Quién la preparó Juan Infante? No, Cazolita. Cazolita. Cazolita de la Parra. Porque Amparito, la mujer de Pedra. La mujer de Pedra. Estaba muy mala, estaba muy grave. Y en la calle Santa María vivía en ellos y la veo en la ventana para que viera la rumba, la carroza. No, esta hermandad tiene muy buenas cosas y muy buenos éxitos y haciendo hermandad siempre de un gusto quedito. Quizá no de mucho dinero. El guión fue bueno. Pero de gusto sí. El guión fue bueno. El guión fue precioso. Y ya lo lleva a su hijo. ¿Tu hijo lo lleva ahora? Sí, empezó a llevarlo Manolito. Y ahora lo lleva el hijo. Eso por Juan. El estandarte siempre ha llevado después que no ya la Damián Ramón. Pues Rafael, de Ali. O Diego. Pues, Diego. Es el que la ha llevado. Y todo eso se lo debemos a Juan Infante. Sí, no sí, solamente sí. Eso, sino la fiesta. Muchas cosas. La fiesta, la organización de la fiesta de su rosario, de ese rosario tan extraordinario. No es que la cultura que él tenía era maravillosa. No la teníamos. Él puso la hermandad. Todo lo más harto que pudo ponerla. La carrera de cinta que animaba mucho, por ejemplo, hoy viene la carrera de cinta, por la tarde. Mira. Pero que ahora mismo está la fiesta planteada, que se planteó por eso, porque te vistieras. Igual la paradera. Porque tú hoy estás vista ahora mañana, cuando tienes el Romero, termina el Romero y los cintas de los Romero. Son las 4 de la mañana, estos días sin nada, sí, sin más. Tú matas de garrito, vamos. Hombre. ¿Qué él se creía que tú no fumabas? Que yo creí que te iba a molestar humo. ¿A mí? Sí. Se nos empalma uno detrás de otro, fíjate. Lo que no tiene es canilla, siempre ha estado canilla. Sí, pero ya. La canilla. Ya la morro también. ¿Ya para qué? De esa forma. Maduro los labios, maduro. Siempre hay que poner la canilla. Ay, un caballo. A nombrar cabaña. Se terminaba las cosas que teníamos con el maestro. Y luego se quedaba cabaño hasta por la mañana. Sí. Tenía gente que le bailara. Hay que ver los músicos, los músicos. Y Fernandito también. Y le repartía un amigo traído. Fernandillo el perdigón. Pepito. Fernando el perdigón. Fernando. Qué simpático. Nosotros cuando íbamos a vender las papeletas a los pueblos, a Villarraza. En el tren. Ahí vamos a las chiquillas, Anita, Pepita, Mercedes, la Dicidora, la Pinta Manolita, Mariquita Pérez, no juntábamos más una. Felipe. Iba Manolo, era el encargado de todos nosotros, y Cecilia, Angelita, y nos montaban en el tren y íbamos a La Palma a vender papeletas. Y a Villarraza. Palma, Villarraza, a todo este pueblo. Y disfrutábamos una. Pues yo no fui con otros muchas veces. Y a Boyuyo. Y este, el Felipe que te. Felipe que era muy simpático. Felipe del Carbón. El del Carbón, nos reíamos con él. Nos reíamos mucho con Felipe. ¿Te pasaron? A mí me gustaría conocer antes de morirme el Romero por la mañana. Por la mañana. ¿Qué? A mí me gustaría. Qué bonito la mañana de Romero. De que por la mañana se echara todo de cuerda y no había después para que no hubiera hueco ninguno, siempre hubiera fiesta.
¿comprende? Claro. ¿Qué pasa por los jueves? A la hora de la mañana, el Romero. Se termina el Romero después, todo después, por la mañana, cerró. Y tú la viendo con la multitud de los años. Pero si empieza igual, ¿sí? Porque empieza tú ya. El Romero por la mañana, que termina la toda la tarde. Por la tarde, a las 7 de la tarde, verano. El Chartón, y hasta las 11. ¿Qué no vale? Que después de poner notario, mira, ahí tiene cuenta. Había 24 horas.